Buenas a todos, estamos de nuevo en el canal de 16 Bitsera. Hoy os quiero mostrar mi colección de la que para mí es una de las mejores sagas de la historia, en la que se encuentra el mejor juego. Para mí, tengo una serie de 20-30 títulos, pero este siempre le pondría entre los tres primeros. Se trata de la saga Metroid, que se inició en la Nintendo NES. Y bueno, vamos a ver todos los juegos, abrir los que podamos abrir para ver un poquito los artes y a contaros un poquito de cosas, ¿vale? Vamos a eliminar esto de aquí y vamos a empezar. Metroid. El primer juego, que es este de aquí, versión española, se editó para la Nintendo NES en los años 80. Es obra de Nintendo y es un juego de aventuras en el que controlamos a una cazarrecompensas. En un planeta tenemos que luchar contra una serie de enemigos y los que hayáis jugado, el jefe final es el Mother Brain. Tenemos una serie de poderes y de cosas que hacen que fuese un juego muy muy amplio, con un mapeado muy muy extenso, algo que ya se mantiene en toda la saga y muy complejo. La verdad es que sentó época. Después, unos poquitos años después, ya con el auge de la Game Boy, apareció la segunda parte, el Metroid 2 Return of Samus. Controlamos a una cazarrecompensas, ¿vale? Vamos a seguir contando un poquito más. Es una cazarrecompensas que se llama Samus. Aquí tenemos una figura que sacaron hace poquito. Tenemos un unboxing por si lo queréis ver. Y es una cazarrecompensas. En el juego tenemos que luchar contra una serie de enemigos que son los piratas espaciales, tanto en este como en otros. Y vamos al planeta donde los Metroids, pues que son unas criaturas que son una fuente de poder grandísima, pues tenemos que hacer aventuritas y cositas. Tampoco os vamos a contar mucho más. Y bueno, este es el raro, raro, raro juego de la Game Boy, que por este juego le he dedicado el vídeo a mi amigo Alex. Aquí tenemos los dos manuales que vienen en inglés y en alemán. Esta es la versión PAL. No sé si la versión PAL España está en castellano, pero vamos, este juego lo tengo yo en muy, muy, muy buen estado de conservación y vale unos cuantos euros. Como todos, que cada vez sale más. Bueno, aquí tenemos el mejor juego de la saga, Super Metroid. En su momento fue el juego que más capacidad tenía de la Super Nintendo, un mapeado inmenso. Los Castlevania se conocen Metroidvania por este juego. Si le dábamos al Select, veíamos el mapa que está dividido en cuadrículas y visitábamos el planeta Ceres otra vez, igual que en el primer Metroid. Lo único que ahora teníamos que meternos dentro. A lo largo, no sé si son de 6 o 8 mundos. 6, creo que 6. Tenemos que movernos, conseguir habilidades, tanques de energía, explorar, matar enemigos. Es un juego que lo tiene todo. Tiene exploración, tiene una banda sonora y unos efectos espectaculares. No, todavía no saben cómo lo hicieron. Y bueno, esta es la versión española que no la vamos a sacar de aquí. La tenemos impoluto. Y por supuesto, la versión japonesa. Se habla mucho ya de esta saga y de este juego, pero vamos, yo ya os digo que es mi preferido. La japonesa sí que la podéis ver. Podéis ver un poquito el arte. Este es el planeta Cebes con sus localizaciones, los ítems, enemigos. Aquí tenemos a Cry, Ripley, a Crocomir, son enemigos. Y este es el cartucho de la versión japonesa. Seguro que muchos de vosotros también lo tenéis entre los mejores juegos de por siempre. Para mí, sin duda, es el mejor juego de Super Nintendo y de aventura, exploración, no hay ninguno mejor. Tuvimos que esperar unos cuantos años. En Nintendo 64 no apareció ningún juego, pero Retro Studios nos sorprendió. Nos sorprendió un poquito entrado el año 2000 con Metroid Prime.
Para mí es el mejor juego que se ha adaptado de las 2D a las 3 dimensiones. Al principio éramos un poco reacios porque es un juego en primera persona, pero la manera en la que se plasmó el universo de las 2D a las 3D es increíble. Visitamos un planeta que se llama Talon 4 y es una aventura en la que volvemos a tener, como siempre, a los Metroids en auge y tenemos que, pues, hacer una serie de cositas que no vamos a contar. Siempre recurre la Federación Galáctica a nuestra heroína. Y aquí le tenemos el juego de GameCube. Apareció una segunda parte, Metroid Prime 2, hecho es, que visitamos un planeta que no recuerdo cómo se llamaba. Joder, a ver si... Bueno, no lo sé. Un planeta en el que había dos dimensiones, estaban de por medio los Chozos, que eran una antigua civilización, que aparecen en otros juegos y que, como muchos sabréis, Samus fue criada porque era huérfana por los Chozos, que era una raza muy avanzada. De hecho, las estatuas del Super Metroid son estatuas de Chozos. Y bueno, aquí tenemos la segunda parte. Nintendo DS. En Nintendo DS apareció también un Metroid Prime, Metroid Prime Hunter. Si os recordáis, venía en la DS una especie de Phone Strap con el dedito para jugar. Es un juego en primera persona también. Y potenciaba bastante el tema online. Se podía jugar por wifi. No es de mis preferidos, pero es muy entretenido. Metroid Prime Pinball, ¿vale? De los mejores juegos de pinball. Además, lleva incluido el Rumble Pack. Espero que esté aquí dentro. El juego no está porque juego mucho con él. Incluye el Rumble Pack a través de varias mesas. Pues tenemos igual que coleccionar artefactos como los Metroid Primes, habilidades para luchar contra el Metroid definitivo en el cráter de impacto. Es un juego que la gente se olvida de él, pero que debéis de jugar. Es muy, muy buen juego. Y bueno, ya pasamos, que nos hemos saltado unos cuantos juegos aquí. No sé qué ha pasado, pero bueno, lo movemos y ya está. Son los juegos de Game Boy Advance. En Game Boy Advance también apareció este, Metroid Fusion, es el último de la saga, ¿vale? El problema de este juego es que era un poquito sobre raíles, te decían todo el rato dónde tenías que ir y qué tenías que hacer. Gráficamente también es espectacular, tiene unos sprites muy grandes, recuerda a los Castlevania, porque ya desde el Symphony of the Night han ido de la mano gráficamente y en cuanto a planteamiento del juego. Es un muy buen juego, pero carece de lo que yo os cuento. Luego apareció el Metroid Zero Mission, que fue una sorpresa. Es un remake completo de la NES, con el estilo de los Metroid de toda la vida. Aquí aparecen las estatuas Chozo, etc. Lo bueno que tiene, que tiene una zona totalmente nueva. Cuando recuperamos todos los poderes, visitamos una zona nueva que va a hacer las delicias de todos los amantes de la saga. Luego los Famicom NES Classic que aparecieron en Japón, algunos salieron aquí en España, en Japón son 30, aquí no salieron todos, y sacaron la versión del Metroid de NES para Game Boy Advance. Es exactamente igual, el mismo juego, yo como veis también lo tengo cerrado. Y bueno, vamos a ver que nos quedan tres juegos y no sabemos dónde los vamos a poner. Metroid Prime 3, Corruption, para Wii es el más flojo de los tres. Gráficamente, pues está un poquito a la par, no podría decir que es mejor gráficamente, y sigue explotando la historia de Samus Oscura que aparece en el 2. Luego, pues decidieron sacar el Metroid Prime Trilogy, que incluye los juegos de GameCube y el tercero, con leves mejoras gráficas y el control de Wii. La verdad es que se juega muy bien. Aunque debo decir que el control de Nintendo GameCube de los Metroid es uno de los mejores controles de shooter en consola de la historia. Aquí vemos, vamos a abrirla porque aquí lleva una serie de libritos. Viene todo en un disco, cuidado. No sé si llevaba así un librito por aquí, pero no tenía gran cosa. Eran cuatro artes y cuatro historias, pero bueno, menos en nada. Es un juego que está subiendo mucho de precio. El año pasado tuve dos precintados y ya los he vendido. Me queda este y otro cerrado. Vamos a mover esto un poquito, que nos queda todavía un juego. Un juego que seguramente todos habéis disfrutado en los últimos tiempos. Es un reinicio de la saga. Es el Metroid Other M. Y es un juego de plataformas 2D, 3D que recuerda mucho a Super Metroid y que es una maravilla. Yo os recomiendo que os hagáis con él porque está a la altura de la saga.
Una pena que no hayan sacado más. Esperemos que estén trabajando en uno más para Wii U, porque la verdad es que estos tipos, ¿quiénes fueron? Si me podéis decir vosotros, no sé si son los de Donkey Kong Country Returns, es que ahora estoy un poquito oído. Pero bueno, aquí tenemos toda la saga. Como ya os he dicho, es una de mis sagas preferidas. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que juguéis a lo que no habéis jugado, y mi recomendación es que juguéis todos los años, todos los días. Lo podéis comprar en la consola virtual, podéis jugar en Wii U con Savage States y en el mando de la Wii U. Tenéis que probar el Metroid de Pinball, pero vamos, es que ni se os ocurre perderoslo porque es un juego complejo y extenso para hacer Pinball. Ayer os enseñábamos el Alien Crash, por ejemplo, de la PC Engine, ¿vale? Que han pasado 20 años entre uno y otro, pero tenía dos mesas. Este tiene 7, 8 mesas, tiene un montón de minijuegos y merece mucho la pena. Así que bueno, chicos, Samus siempre a tope y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo y muchas gracias por vernos y por seguirnos. Hasta luego.